Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Eric de Rex Gamer y bueno, pues estamos en un nuevo video más sobre la comunidad de Halo Custom Edition. Y bueno, pues el día de hoy este video es sobre un mod que salió apenas este año para Halo Custom Edition. Se trata del mod de Silent Cartographer Evolved, que es un mapa o la campaña de Halo, pero modificada con unos gráficos bastante buenos. Que bueno, pues tuvo 2 años de progreso para poder salir por fin este año. Y bueno, pues ya muchos estábamos ansiosos de poder probar este mod. Y bueno, pues ya está aquí y lo vamos a poder probar. Como ustedes ya saben, pues les dejo aquí los links del mod, la página del creador en su página oficial. Y bueno, pues los requisitos que se necesitan para poder jugar este mod, ya que si no cumples con esos requisitos, pues el mod no te va a poder correr pues lo necesario para poder jugar más o menos aceptablemente este mod. Y bueno, pues también es necesario que tengan el programa Open Source, que es para Halo Custom Edition. Esto es demasiado obligatorio que lo tienes que tener, porque si no lo tienes no te va a servir de nada que lo descargues y lo instales, porque no te va a funcionar. Otra cosa también es que debes de tener el Halo en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque si no lo tienes en inglés, si lo tienes en español o cualquier otro idioma, no, tampoco lo va a funcionar, ya que el mod está adaptado solamente para la versión en inglés. Y si lo tienes en español, pues no te va a funcionar. También les dejaré el link del Open Source en la descripción del video, la página oficial del creador. Además de aquellos que no tengan la versión en inglés, pues también se las dejo en la descripción del video. Y pues estaré subiendo videos acerca de esta información, si es que el creador de este mod llega a subir otras versiones de las otras niveles de la campaña, como este mod. Y bueno, pues también quiero decirles que pues aprovechando, pues que se den un vistazo a mi canal, ¿no? Porque pues me ayudaría bastante. Tengo mucho contenido de lo que vienen siendo las creepypastas, Slenderman, Jeff the Killer y bueno, leyendas urbanas. Así también como descargas y utilidades que les pueden servir. Y bueno, solamente tengo un gameplay, casi no subo gameplays, pero estaré subiendo hasta que me pueda comprar una capturadora. Y pues tengo bastante variedad en mi canal, así que ya saben, suscríbanse, denle manita arriba, comenten en la barra de comentarios. Y pues los dejo con el video, espero les guste y no olviden suscribirse a mi canal. Les ha hablado Eric y nos vemos en el próximo video. Yeah.
Thank you.